cosas, hasta los pacientes que sabes que quiero mejorar mi postura o tengo problemas de artritis, de artrosis y sabes que no soy candidato a ciertos medicamentos o ya no quiero estar tomando esos medicamentos porque ya me provocaron. No me haya pasado por aquí. Todos esos pacientes son sí. Candidatos a ser tratados por me metí al callejón este. Un montón de dibujos. Todo está abierto. Sí, puros dibujos. Todo hasta el fondo. Las paredes. De todos los chinos. De... Oh, este es de museo. La otra voy a meter a ver qué. Este ya lo van a abrir. En aquel año fue muy famoso. El 19. ¿Y quién es él? Restaurante chino, 19. Este es de mi amigo Tomás. Tenía la iglesia. Oh, con mi papá que viene de la iglesia. No sé qué tantas cosas. Este es otro restaurante mexicano que hicieron. Este es el casino. Oh, este es casino. Buenas tardes, Alberto. Un saludo a ti y al auditorio. En efecto, una maratón de montadura se registró. Este es el Victoria. Vamos aquí al Victoria. También. Me extraña que no haya cola. Dos domingos habíamos venido y está la cola hasta por acá. Pero pues vamos a dejar al... Oh, Dios sé. Vamos a hacer uno allí afuera, unos taquitos, ¿no? A las 4 de la mañana en el kilómetro 74 de la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del municipio de Xochimilco. Dale un sal perro. ¿Cuál es? Detrás de mí. El cuerpo técnico cayó a un barranco de unos 15 metros de profundidad, resultando 9 personas lesionadas, una de ellas de gravedad. Además, la portadora la vida. 23, 23, 23, 24. Oyéndose hacia el veterinario, Matos también. Como sea. Tal güero, mi papá le gustaba. Palma, mira, nadie, no hay... fue objeto del delito de delincuencia organizada. Esto ocurre después de que estuvo 28 años preso en México. Están diciendo que a todos los que tenía que llegar, ahorita que cambie la luz. Para dicen que todos tienen que ser buenos con uno al otro, porque uno no sabe si es Diosito. Salga del penal de la Tiflano en las próximas horas. Y el presidente López Obrador hizo oficial en el diario oficial de la Federación el fin de la emergencia sanitaria